Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Sobre los elementos principales del diagnóstico y la política nacional del agua, cómo se trabaja por preservar las fuentes de agua dulce en nuestro país, cuál es la disponibilidad de agua que tenemos en este momento, cómo enfrentar la contaminación también por la vía del agua y cuáles son los principales programas que se ejecutan en el país en el ámbito de los recursos hidráulicos. Estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que bajo el título del agua, disponibilidad, calidad y derroche en Cuba, pues nos tiene el placer de contar en el panel con la compañera Inés María Chapman Gaud, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Abel Salas García, vicepresidente de este instituto, el doctor Jorge Mario García Fernández, director del órgano del Consejo Nacional de Cuencas Hidráulicas, y el licenciado Orlando Rey Santos, director de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Invitados en el estudio, comparten con nosotros compañeros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de también pues la Delegación de Recursos Hidráulicos aquí en La Habana, y compañeros del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Les recuerdo que durante esta hora de programa estará disponible el teléfono 831-2484, la sala 500 de Radio Rebelde, para recibir sus llamadas telefónicas, sus opiniones e inquietudes sobre este tema. Les invito a que nos acompañen hasta las 8 de la noche. Hoy en la Mesa Redonda, desde este Centro de Operaciones, Aguas de La Habana controla y dirige el manejo del acueducto y el saneamiento. En los barrios holguineros hay un constante movimiento de equipos y hombres instalando tuberías como parte de un programa nacional que hace hincapié en 12 ciudades del archipiélago. El municipio de La Habana Vieja es uno de los más afectados por el abasto de agua. Bueno, esos son algunos de los materiales que ustedes verán hoy, incluso un adelanto de algunos que verán mañana en nuestro programa, porque mañana, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a este tema con las opiniones y las preguntas que ustedes nos han hecho llegar en estos días y las que podrán hacer llegar a lo largo del programa de hoy. Comienzo con la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el diagnóstico y la política nacional del agua. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que recoge ese diagnóstico y esa política aprobada por nuestro gobierno? Bueno, buenas tardes, Randy, y a todos los televidentes. Efectivamente, como forma de implementar los lineamientos de la política económica y social del país, aprobado en el sexto congreso del partido, comenzamos nosotros a trabajar, o continuamos trabajando, con los principios para desarrollar e implementar toda una gama de programas dentro del país. Para eso fue necesario, para trazar la política como parte de esta respuesta, hacer un diagnóstico, como tú decías. Este diagnóstico, que fue bastante profundo y que se comenzó no precisamente ahora, sino años anteriores, con los antecedentes, las estadísticas que tiene el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de todo el país, recogió y recoge todas las deficiencias y dificultades, no solamente dentro del propio instituto, del funcionamiento del instituto, de nuestros cuadros, trabajadores, la forma de la estructura, sino también hacia afuera, es decir, en la utilización del agua. Un diagnóstico que recoge lo que la población realmente critica sobre el desarrollo del abasto de agua, sobre cómo podemos hacer llegar el agua con la calidad requerida. Un diagnóstico que recoge además deficiencias desde los pozos, es decir, de la agua superficial y los pozos, que son las fuentes, hasta que llega a la población y a la economía y a la sociedad. Un diagnóstico que recoge además cuál es el verdadero comportamiento en las deficiencias, en la calidad del servicio, en el abasto a la agricultura, a la economía en general. Queremos recoger en la política, y es así como está presente, estas deficiencias en el abasto, en el saneamiento, en la preparación, no solamente de los técnicos nuestros, sino de toda la población, en el cuidado en la por la no contaminación del agua, en el cuidado también desde las escuelas y la preparación de los niños, y la necesidad de los ingenieros y técnicos para desarrollar toda esta gama de tareas que tenemos y que, como se presentó anteriormente, se está desarrollando hoy en el país. Por supuesto, desde la fuente, con las plantas potabilizadoras,
las plantas de tratamiento residuales, los colectores residuales, la ausencia o no de lugares donde llegue el agua, la intermitencia en los servicios, el no mantenimiento de la infraestructura hidráulica, hasta llegar al tema de los errores en enteros de vivienda. No solamente enteros de vivienda, sino también en los hospitales, en las escuelas, que es uno de los planteamientos que realmente nos hace constantemente la población. Toda esta gama, que después los compañeros que explicarán posteriormente serán más explícitos, se recoge en la Política Nacional del Agua. Que es una política que integra todo lo que se vino haciendo desde el principio de la revolución con la voluntad hidráulica, la propia creación del instituto, pero ya le da una integralidad mayor a ese tratamiento del tema agua en el país, ¿no? Exacto, una política que recoge cuatro elementos fundamentales con 22 principios. Cuatro elementos que van desde el, vamos a decir, abierto, a partir del diagnóstico, desde cómo usar adecuadamente el agua disponible y racionalmente, y de acuerdo a esta, la producción que debe haber en cada uno de los cultivos y en la gama de la economía y la sociedad, cómo usar eficientemente la infraestructura hidráulica que tenemos construida y la que se está construyendo actualmente, cómo gestionar los riesgos asociados a la calidad del agua, que posteriormente se hablará, cómo gestionar también los riesgos asociados a los eventos extremos del clima, porque tenemos que recordar que nuestro instituto, que rectorea el agua en el país, es decir, la planifica, la administra, la controla, también tiene que ver con los eventos extremos del clima, en la sequía o en las inundaciones. También tiene que ver con el tema de la calidad del agua, es decir, que el agua llegue con la calidad requerida a la población, clorada, para evitar enfermedades que se pueden transmitir a través del agua, con la cual hay que tener mucho cuidado. También tiene que ver, por supuesto, con la infraestructura hidráulica de todo el país, de todos los organismos. Anteriormente solamente nos referíamos o nos encargábamos, teníamos el encargo de solamente la población. Hoy no, a partir de la aprobación de la política en diciembre del 2012, como tú decías, abarcamos a toda la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es decir, esa relación completa para su control, para la utilización de las micropresas, de las presas, o sea, los embalses, de los canales de riego, de los canales que no son propiamente para riego, hasta el interior de las viviendas. Estos 22 principios abarcan incluso la preparación y la cultura de la población por este mismo medio de la mesa redonda o por otros medios que llega hasta las escuelas para que desde que los niños se van educando conozcan la importancia del agua, la relación que tiene que ver con el medio ambiente y el tema de cuidar este recurso tan preciado y limitado que escasea en muchos periodos y que no todo el mundo lo tiene. Por eso decíamos que este diagnóstico que recoge las deficiencias que muchos de las personas preguntan constantemente, bueno, a mí no me llega el agua, tengo bajas presiones, yo estoy al final y no me llega, si me ponen un ladrón de agua no me llega el agua, es decir, una serie de aspectos. No todo el mundo conoce que detrás de que llegue un litro de agua hay toda una infraestructura que mantener. Hay más de 34.000 trabajadores que dan mantenimiento y que trabajan en función de esto, y otros que trabajan en los mantenimientos del resto de los organismos centrales del Estado. Y como bien te decía, esta política es una política multisectorial. Es imposible que un solo organismo pueda dar respuesta al uso racional del agua si no contribuye con ello todos los organismos y la población. Ganar en cultura es muy importante. Sabemos que hay deficiencia, porque a veces la población dice, bueno, yo dentro de la casa tengo salidero, pero afuera también hay salidero. Exactamente es así, pero estamos trabajando por prioridades. Prioridades que se van actualizando anualmente, porque siempre surgen otros lugares donde tienen mayores complicaciones. Pero indudablemente recordemos que es todo el país. Ustedes van a ver algunos documentales o filmaciones que se hicieron de los trabajos que se realizan en las provincias orientales o aquí en La Habana, pero también tenemos que extenderlo con el mantenimiento al resto de las provincias. Es decir, esta política es flexible porque tenemos que ir analizándola día a día, escuchando las quejas, los planteamientos, las cartas que nos llegan, la atención a la población en los puntos de atención que tenemos en todo el país, y aunque hay deficiencias a veces con la respuesta, y con la lentitud en la respuesta, se está trabajando. Ahora, es verdad que tenemos que mejorar, que tenemos que trabajar con más ahínco, con mayor exigencia, para mantener
el adecuado funcionamiento de nuestro organismo hacia adentro y hacia afuera. Esto abarca exactamente toda la Política Nacional del Agua, que además trae consigo el trabajo en la Ley del Agua, en lo que hoy se está trabajando un grupo, un equipo de trabajo nuestro, con el concurso del resto de los organismos. Sí, se han ido dando los pasos. Eso es diagnóstico, se trazó una política y ahora se va a la ley. A la ley con su reglamento. La ley debe salir con su reglamento porque recoge entonces las normas, todas las normativas, regulaciones que deben existir en el país y que hoy existe el decreto ley 138 de las aguas terrestres y otros reglamentos y decretos ley, pero que dejan brechas. Brechas para este tema de, por ejemplo, del consumo, cómo medirlo. Yo leí alguna de las cartas y las personas decían, bueno, hay que poner los metrocontadores, lo explicarán más adelante los compañeros, exactamente hay que medir el agua para ver cuánto se consume, hay que cobrar el agua en la medida en que se use, hay que ver cómo vamos cada paulatinamente incorporando todas estas acciones, indudablemente lleva tiempo. Y eso incluye acciones concretas con organismos que son grandes consumidores, como por ejemplo la agricultura, que es la que más consume agua. El 60% del agua en nuestro país lo consume la agricultura. La medida que bajemos ese consumo en el resto del organismo, podemos repartir con mayor equidad el agua, sin botarla, ¿no? Yo decía que es uno de los temas más importantes. Hoy trabajamos de conjunto con la agricultura en el tema de los canales. Se hicieron un trabajo también en el sur del Jíbaro, Santi Espíritu, con la instalación de compuertas, pero queda mucho trabajo por hacer. Es decir, no podemos desesperarnos, tenemos que ir paulatinamente resolviendo todos los problemas con el concurso del resto de los compañeros que hoy nos acompañan aquí y otros que están en el resto del país trabajando y el resto del organismo de la Administración Central del Estado y la población. Hay elementos sin dudas importantes que estaremos abordando en esta mesa redonda, la calidad, la distribución, la disponibilidad que tenemos hoy de agua y también cómo entre todos cuidar ese preciado recurso. Así que yo los invito a que nos siga acompañando. Vamos a ver ahora un reportaje que el periodista Bernardo Espinosa preparó especialmente para esta mesa redonda sobre los trabajos que se hacen en las redes hidráulicas de la capital del país. Vento es una de las fuentes que tributan al sistema hidráulico de Aguas de La Habana. Esta agua corre por gravedad, un diseño que fue hecho, como tú lo sabes, en el siglo XIX por el ingeniero don Francisco Abbea y Lara, y que solamente la energía que consume es para mejorar la calidad del agua, que de hecho es un agua muy cristalina, muy buena. El sifón, que tiene la función de trasvasar el agua desde al lado acá de la parte sur del río a Mendares hacia el norte de la ciudad. Para eso utiliza un canal de 9,6 kilómetros de longitud y ahí el agua la llevamos hasta los depósitos palatinos. Desde este centro de operaciones, Aguas de La Habana controla y dirige el manejo del acueducto y el saneamiento. Antes lo hacíamos vía radio, hoy lo hacemos vía telecontrol y telemando. Minuto a minuto nosotros tenemos lo que es las presiones de trabajo, las estaciones de bombeo, los niveles, de manera tal que los ingenieros que están aquí en el centro de operaciones puedan tomar una decisión inmediata y disminuir los tiempos de afectación a la población, que es el objetivo fundamental por el cual nosotros prestamos nuestro servicio. La calidad del agua potable es objetivo de alta prioridad. En estos laboratorios son examinadas de forma continua las muestras del líquido captadas en los 15 municipios de la capital. Se le hace la bacteriología, se le hace el fisicoquímico, se le hace la demanda de cloro y aquí es donde se ajusta la dosis de cloro que va a tener el agua, que tiene que estar oscilando en el último punto entre 0,5 ppm, o sea miligramos por litro, y 2 miligramos por litro a la salida de cada una de las fuentes. Esto evita la contaminación en las redes o en las conductoras cuando se va dando el servicio de agua, o sea, la fuente de abasto sale el agua cruda, se le hace la desinfección y ese tiempo de contacto que va viajando esa agua de la fuente hasta el último usuario, el cloro va trabajando sobre la materia orgánica, sobre las bacterias o cualquier otra polución que tenga el agua. Agua que sale de nuestras fuentes cloradas tiene un 100% de calidad de agua. El problema nuestro es cuando tenemos vertimientos o algún problema de una interconexión del agua potable con el agua residual. Pero eso también, inmediatamente que la población o salud pública o nuestros técnicos detectan algún problema, inmediatamente van nuestros especialistas, nuestras brigadas, se le ponen pipas de agua para que la población no consuma esta agua que tenga afectación a la calidad de las aguas y está resuelto el problema
dentro de los límites normales de las reparaciones. El Centro de Incidencias facilita el vínculo entre la población y Aguas de La Habana. 8 líneas telefónicas están activadas las 24 horas, todos los días de la semana. En el año nosotros recibimos aproximadamente unas 15.000 llamadas, o sea, lo que tenemos en estadística. De ellas 10.000 es porque hablan sobre el tema de la falta de agua, todo lo que tiene que ver con el acueducto. Y unas 9.000 llamadas que vienen a hacer de los vertimientos de agua al bañal. Las demás pueden ser de otra información que necesiten saber. Aguas de La Habana ofrece cobertura a 8 municipios de la capital. Más de 1.200.000 habitantes reciben sus servicios. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Queridos compatriotas, el próximo 12 de septiembre se cumplirán 15 años de nuestros arrestos. Yo cumplí mi sentencia íntegramente, pero tenemos que impedir que eso suceda con mis 4 hermanos por todo lo que implica. Queremos que la jornada que se realizará este año entre el 5 de septiembre y el 6 de octubre sea una jornada única, sea una jornada especial protagonizada por ustedes. Quiero que el 12 de septiembre el país se llene de cintas amarillas y que el visitante o el corresponsal extranjero que esté en la isla no pueda ignorarlo. Que ese día la isla de Cuba se sacuda y aparezcan cintas amarillas en los árboles, en los balcones, en las personas, como quiera que se les ocurra usarla, en las mascotas, como ustedes lo decidan, que esas cintas amarillas llenen al país y que no pueda ser ignorado, que no pueda dejarse de reportar al mundo que el pueblo cubano está esperando por 4 de sus hijos que están presos en los Estados Unidos. Bueno, estoy seguro que en nuestras instalaciones de recursos hidráulicos y también en muchos de nuestros trabajadores de recursos hidráulicos habrá ese día un lazo amarillo. Pero hablando del agua, de la calidad, de la disponibilidad del agua, de su balance en el país, me gustaría escuchar pues la apreciación del doctor Jorge Mario. ¿En qué condiciones está el país en esos aspectos? ¿Dónde tenemos que seguir insistiendo con los organismos estatales, con la población en este sentido? Cómo no, Randy, buenas tardes a ti, a todos los televidentes y radiovidentes. Como expresaba la presidenta y lo contiene el diagnóstico y la política, el agua es un recurso natural, renovable, limitado, frágil. Su presencia viene dada por el ciclo hidrológico. Es de vital importancia para el desarrollo agrícola, para lograr la seguridad alimentaria. Tiene un vínculo directo con la salud de las personas, con la calidad de vida de las personas. Si importante es la cantidad, tan importante como la cantidad es su calidad. El agua en Cuba está sometida a impactos negativos, lo estuvimos viendo ahora mismo acá en el documental expuesto. Está sometida ante todo porque se usa para disponer residuales líquidos, para disponer residuales sólidos que deterioran su calidad original, incluso llegando a transmitir enfermedades en ausencia de tratamiento adecuado. Los acuíferos subterráneos que están en vínculo, los pozos que están relacionados con la costa, cuando se mal administran, cuando se sobreusan, suben los niveles de sales, inhabilitando su uso para otros que así lo requieren. Por el impacto del cambio climático que se hablaba, ya sea por la presencia de avenida, ya sea por la presencia también de sequía. El origen de nuestros recursos hídricos es la lluvia, son las precipitaciones. La lámina media asciende a 1.335 milímetros. De ahí se generan alrededor de 38.100 millones de metros cúbicos como recursos potenciales. 24.000 millones son los aprovechables, alrededor del 63% de eso. Nos puede parecer cifras grandes, sin embargo, son relativamente pequeñas. Hay embalses en el continente americano, en África, en Europa, continentales,
que un solo embalse tiene esos recursos potenciales que hoy Cuba tiene. Somos una isla, tenemos otras condiciones de vulnerabilidad. La isla además estrecha, por lo tanto. Estrecha y alargada. Como resultado de la voluntad hidráulica iniciada a los inicios, comenzada a los inicios de 60 por la visión estratégica del comandante en jefe, hoy tenemos una máxima capacidad hidráulica de hasta 13.600 millones de metros cúbicos, es una importante cifra, el 57% de eso es aprovechable. Es decir, más de 13.000 millones es lo que se puede acumular en los embalses que hoy están construidos en el país. 13.600 millones es considerando tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. Hay más de 9.000 millones de capacidad de embalse y el resto de aguas subterráneas. Precisamente son 232 los embalses que hoy disponemos con ellos. Forma parte de la infraestructura hidráulica unido a los pozos de agua subterránea, unido a los canales, unido a la derivadora. Todo ello forma, es la garantía básica que tiene el país para enfrentar precisamente los impactos negativos del cambio climático. Ahora bien, yo quisiera detenerme en un momento en un comentario. ¿Dónde están esas fuentes de agua? ¿Dónde se localizan esas fuentes de agua? ¿Dónde empieza el camino del agua hasta llegar a las casas, hasta llegar al hospital, al centro porcino, a la fábrica de cerveza u otra similar? Precisamente está en la cuenca hidrográfica. ¿Y qué cosa es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es un área delimitada, determinada por la línea divisoria de las aguas que facilita la formación de arroyos, ríos que van a desembocar al mar, a otra laguna que se infiltran parte de ellos, determinando cuencas superficiales y subterráneas. Ahí en esa misma área están los caminos, se cultiva, se fomenta el incremento de la reforestación, están las ciudades, están los pueblos, están las fábricas, están los centrales azucareros. En ese mismo lugar donde están las fuentes, que es la cuenca, se generan los impactos negativos a las aguas terrestres cubanas. Y es muy importante destacar y señalar que una de las cuestiones que tenemos que dedicarle más especial atención es precisamente a la protección de esa calidad de agua, de esa fuente de abastecimiento en la cuenca y desde la cuenca hasta que llegue a todo el camino en función de sus usos económicos y sociales. Hoy vamos a tener también aquí la posibilidad de que nos van a exponer esto el director de Medio Ambiente con detalle, cuáles son los programas que hay con las fuentes contaminantes que afectan a esa fuente de abastecimiento en función del tiempo. Es un programa que es costoso, tanto en recursos financieros como en recursos tecnológicos, pero que se está cumpliendo ya. Por otra parte, quiero comentar respecto a la disponibilidad que tú hacías referencia. Hoy el sistema del Instituto, la Autoridad de las Aguas Terrestres en el país, cuenta con una red de observaciones de las características del ciclo hidrológico. Nos permite conocer la disponibilidad de agua anual, mensual, semanal, diaria. Algunos datos sin abrumar de datos e informaciones a los televidentes. La lluvia de enero a agosto ha estado comportándose al 97% de lo que debía haber llovido, bastante cercano a lo normal. En los cuatro meses primeros estos del periodo húmedo está al 101%. Precipitaron 671 milímetros de los 661 que debían hacerlo, está al 101%. Las regiones más favorecidas fueron la occidental y la central. Los embalses, por ejemplo, teníamos al 31 de agosto 5.900 millones, 64,7% de la capacidad. Hoy, por la mañana, al cierre de hoy, teníamos 65,8 con 6.010 millones de metros cúbicos embalsados. Prácticamente en cuatro días creció 100 millones, está lloviendo. Tal vez no todo lo que nosotros quisiéramos, está lloviendo. Pero ahí es bueno. De igual manera repercute en las aguas subterráneas. Si uno evalúa, siempre la repercusión de la lluvia en las aguas subterráneas toma un poquitico más de tiempo por los lógicos procesos de infiltración. Pero si usted toma como referencia los 100 tramos hidrológicos principales, 88 de ellos están en estado normal y los 11 desfavorables están en proceso con una tendencia a mejorar. Son buenas noticias. Recuerdo que hace como dos años hablábamos y una de las causas primeras que teníamos de déficit era el tema de las aguas subterráneas. Se estaba bastante deprimida las aguas. Importantes acuíferos que dan abastecimiento a ciudades y pueblos y a otros centros de significación. De esos 15, hay prácticamente 13 normales, hay dos desfavorables, pero que tienen tendencia a estar positivos. Para ir cerrándote, algunas ideas importantes.
Si por un lado tenemos la disponibilidad de agua, conocemos la disponibilidad de agua, por otra parte conocemos la demanda de agua a partir de lo que solicita la industria, las entidades productivas, los servicios. Con la disponibilidad y la demanda usted llega a hacer el plan de asignaciones, el balance de agua y el plan de asignaciones nacionales. ¿Eso ya está en funcionamiento? Sí, sí, eso está en funcionamiento y perfeccionado y ampliado en función del cumplimiento de los lineamientos del 300 al 303. Eso está establecido y es un indicador directivo del plan de la economía del país. Este año está alrededor de los 9.500 millones el plan de este año para la actividad, como bien se decía, fundamentalmente agrícola, abastecimiento de la población, a la industria y a el mantenimiento de las condiciones ecológicas, aguas abajo del cierre de los embalses. Se prevé el año que viene, se está evaluando un uso de alrededor de los 8.990 millones, un poquitico más bajo. Eso es expresión de que se está haciendo el plan con mucho más rigor. Se está evaluando las normas técnicas industriales. No se sacrifica desarrollo si no se busca mejor uso de los recursos. Incluso responde eso a la sostenibilidad del uso de recursos en la perspectiva inmediata. Para cerrarte, dos ideas básicas fundamentales. Primero, tenemos que proteger nuestra fuente de abastecimiento de la contaminación en la cuenca hidrográfica y desde la cuenca hidrográfica. Y tenemos que usar el agua de una forma mucho más eficiente que la que estamos usando ahora. Porque no obstante esos índices alentadores que usted daba, eso todavía no está, estamos hablando de un 60% y tanto de la capacidad de los embalses, lo cual quiere decir que estamos todavía lejos de poder tener, sentirnos seguros realmente en el ámbito de la capacidad. La política del agua establece muy claro que una dirección principal de trabajo es lograr el uso eficiente del agua, que es una contribución básica a su camino, a buscar la sostenibilidad en el uso del agua en Cuba, en función de satisfacer la demanda de la economía, de la sociedad y de la propia protección del medio ambiente. Ese es un trabajo, como se señalaba aquí, que no es exclusivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Requiere de la participación de toda la población y también, fundamentalmente, de todos los organismos del país que tienen responsabilidades con este tema. Uno de ellos, como se señalaba aquí por la compañera Inés María, es la agricultura, que consume el 60% del agua del país. Y en ese ámbito se ha estado trabajando, como ella misma nos señalaba, en el sur de Santi Espíritu, consumidor importante de agua, la producción arrocera en ese lugar, y que también pues tiene importantes inversiones en este sentido. Un trabajo que debemos tener, espero, a lo largo de este programa, si no, lo tendremos en el de mañana. Les propongo entonces ir ahora, me dicen por interno, no está listo el de Santi Espíritu, pero vamos hasta Guantánamo, que también ha hecho importantes inversiones en sus redes hidráulicas y que es parte de ese trabajo que está haciendo en todo el país. La inversión forma parte del proyecto general del acueducto en ejecución para esa zona, el cual comprende además una conductora ya concluida. También la reparación de la estación de bombeo Guanta, donde fueron instaladas 4 bombas eléctricas que envían unos 40.000 litros de agua diariamente hacia el sur de la ciudad. Este año se elabora en el completamiento de los circuitos de distribución. La rehabilitación del acueducto del sur de la ciudad marcha ligeramente mejor que lo planeado. De 22 kilómetros hemos hecho 24 kilómetros. Y de un plan del año de 33 estamos al 73%. Lo ejecutado este año ha permitido favorecer a más de 10.000 personas. En la construcción de los sistemas de distribución, el proyecto previó el uso de conductoras de polietileno de alta densidad, más duraderas que los tubos tradicionales. Del mismo material son también las mangueras para las acometidas hasta las viviendas. La tarea está a cargo de una brigada de la Unidad Empresarial de Base Redes Hidráulicas, perteneciente a una empresa especializada de la vecina provincia de Holguín. La rehabilitación del sur de la ciudad, de los 2 circuitos que tenemos planeado este año, se concluye en el mes de diciembre de este año. Así, 65.000 habitantes de la zona sur de la urbe contarán con un servicio seguro y estable. El proyecto continuará el venidero año con la ejecución de la planta potabilizadora del acueducto. Eso implicaría que no solamente tenía una mejora en el suministro de agua, sino también en la calidad del servicio. Y posteriormente, en los años próximos, vendría lo que es la etapa de automatización del acueducto del sur de la ciudad.
La capital guantanamera es una de las 12 ciudades priorizadas por el gobierno revolucionario para ejecutar la rehabilitación de redes hidráulicas y acueductos con el objetivo de elevar la calidad del agua, disminuir las pérdidas, incrementar su reciclaje y reducir el consumo energético, como establece el lineamiento 303 de la política económica y social aprobada en el 6º Congreso del partido. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes en la Mesa Redonda, el agua, disponibilidad, calidad y derroche en Cuba. Parte final. Directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente responderán a las opiniones y preguntas de la población este viernes en la parte final de la Mesa Redonda, el agua, disponibilidad, calidad y derroche en Cuba. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, me comentaba usted, Inés María, mientras transmitíamos el trabajo de Guantánamo, que Guantánamo es una de las provincias que tiene una situación un poquito más desfavorable, que otros territorios tienen las situaciones más desfavorables en cuanto a disponibilidad de agua. Bueno, hay zonas, como decía el doctor, por la variabilidad del clima y el cambio climático también, y porque somos una isla larga y estrecha, como decía, con ríos cortos, que tienen zonas que tienen sequía hoy en el país. Por ejemplo, hay zonas del sur de Guantánamo, está Imía, está el sur de San Antonio, está el sur de Santiago de Cuba, está el sur también de Granma, en la zona de Hueycito, donde el embalse está bastante deprimido. Está una zona también donde están los embalses Agamama y Gramal en Santa Clara. Así como ustedes pueden ver, la lluvia es, yo decía que cae localmente. Hay un cambio en el comportamiento de la lluvia en a lo largo del país, producto también a las transformaciones que tiene el clima, y queríamos aclararlo porque los televidentes están mirando y dicen, pues yo no tengo agua, yo tengo sequía, como dice que está, porque en la parte occidental, como decía el doctor, este año ha mejorado. Recordemos que en el 2010 teníamos grandes afectaciones, en el 2011 en el occidente. Ahora es diferente. Por eso esclarecíamos este comportamiento, que en esos lugares hay mucha población que está abastecida por pipas hoy, que es una de las deficiencias que tenemos, porque también no tenemos toda la conducción posible, aunque tenemos los embalses. Esa es una de las características, por supuesto, que tiene todo este sistema de recursos hidráulicos en el país. No es parejo, evidentemente, porque depende de la capacidad de embalse y depende de las lluvias, fundamentalmente, para poderse abastecer. Pero entonces, ¿cómo trabajar, Orlando, por preservar esas fuentes de agua dulce tan imprescindibles para la vida del ser humano y cómo enfrentar la contaminación de esas propias fuentes? Sí, gracias Randy y buenas tardes a todos los televidentes. Lo primero es decir que la protección del agua en todo su ciclo de vida, desde la fuente donde se genera, desde esa cuenca que hablaba Jorge Mario hasta su disposición final, es una prioridad en el trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Todos estos fenómenos del derroche, el uso adecuado o inadecuado y la contaminación del agua están conectados. Si, como explicaba Jorge Mario, se usa el agua de manera inefectiva para diluir contaminación y poner contaminación en el medio ambiente, tenemos varios problemas. Es malo para la economía, es malo para la sociedad, es malo para el medio ambiente. Y por tanto, buena parte de la solución del problema de la contaminación comienza con el uso eficaz del agua, con el reuso de esa agua, con la recuperación de esa agua. Todo es parte de una misma estrategia que, a los efectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, tiene los mismos fines que para el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, termina con la protección de la salud de las personas, de la calidad de vida de los cubanos y las cubanas. Lo primero en esto es tener identificada dónde ocurre esa contaminación. Ambos organismos tienen hoy inventarios controlados de las principales fuentes contaminantes, donde aparecen más de 2.000 fuentes contaminantes en el país, o sea, hay un número grande de fuentes. Y las razones de esas fuentes que listadas como contaminantes son de muchos tipos. Hay razones objetivas, hay instalaciones que son muy viejas, que tienen sistemas de tratamiento muy antiguos, hay limitaciones financieras para remediar todos los casos de contaminación, pero también hay mucha indisciplina, o sea, hay poco respeto de las normas, hay una baja percepción de los riesgos, o sea, parte de esa indisciplina está asociada a que no siempre se tiene conciencia de las implicaciones en términos de salud, en términos de la calidad de vida de las personas que puede tener esa contaminación de las aguas, por tanto, hay también razones de índole subjetiva.
no siempre se aprecia el valor que tiene invertir para resolver esos temas de contaminación. O sea, a veces cuando tiene que decidir una entidad su inversión, puede preferir invertir en algo que va a mejorar la producción, va a aumentar la producción o los servicios, y ve la inversión en medio ambiente y en la solución de la contaminación como un gasto, sin darse cuenta que al final hay un costo. Cuando usted no invierte en medio ambiente, puede acabar teniendo que pagar eso en costo de descontaminar un área que está afectada, en costo de la salud de la persona, que también hay un gasto que entonces hay que hacer para la salud, y esas percepciones no siempre se tienen. Por tanto, hay una responsabilidad grande de los organismos, de las entidades económicas, en estos problemas de contaminación, y eso se complejiza porque hoy están apareciendo nuevos actores económicos. Está todo el trabajo por cuenta propia, nuevas formas de trabajo cooperativo, y en toda esa forma se usa también el agua, se usan recursos naturales, y por tanto hay que expandir el ámbito de atención. Y lo otro que está también claro para nosotros es que se requiere una atención integral. Usted no puede separar el tema de la contaminación del agua de la contaminación del suelo, de la gestión de desechos sólidos, porque eso también acaba comprometiendo el agua. O sea, si la atmósfera está contaminada o el suelo está contaminado o hay una generación de desechos, eso puede acabar también afectando el agua y comprometiendo todo este esfuerzo de las instituciones por dar agua con calidad. Sobre esa base hemos compuesto un programa que en este momento tiene 400 fuentes, es decir, tiene una quinta parte del inventario total de estas fuentes que están previstas para una solución priorizada en el periodo que va entre el año próximo, el 2014, al 2020, a un costo aproximado de unos 300 millones en valor de moneda total de esa inversión. Hemos seleccionado fuentes que tienen un impacto grande en el abasto de agua de la población, por supuesto, ante la imposibilidad de tratar al mismo tiempo las 2.000 fuentes que están en este inventario de fuentes principales, hay que priorizar. Y la línea de priorización que hemos seguido es lo que puede afectar de manera más directa el abasto de agua. Partiendo de ese análisis que se decía desde el origen, por ejemplo, la cuenca Almendares-Bento, donde proviene buena parte del agua de esta ciudad, está entre los espacios de atención priorizada porque hay un volumen grande de población que está asociado a esa fuente. Por tanto, ahí hay una prioridad. Ahora, hay esas inversiones que están en ese programa, está buscar la manera de resolver el tratamiento final, el sistema de tratamiento, la contaminación de esas aguas, pero en las políticas de ambos organismos está a trabajar eso desde el origen. O sea, hay que empezar más arriba en el proceso, recuperando el agua, gastando menos agua por unidad de producción o de servicio. Hoy hay problemas porque se consume exceso de agua. Por tanto, no todo puede estar en un sistema de tratamiento porque además eso es inversión, es costo. Ni siquiera es eficiente en términos de economía. O sea, el ahorro tiene que empezar con el comienzo mismo del proceso productivo para no llegar a generar la contaminación o incluso para reducir la inversión que se necesita si uno requiere. Claro, habrá que llegar incluso a momentos en que, tal como medimos combustible contra peso producido, habrá que medir también agua contra peso producido. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, propuestas de sistema de tratamiento para resolver un tema de residuales en actividades económicas que son ineficientes. Cuando hemos analizado, bueno, mire, ese sistema de tratamiento está sobredimensionado, no hace falta así, lo que se necesita es algo mucho menor, tan pronto uno dilucida que el problema está en que el agua está mal manejada desde el comienzo del proceso económico. Entonces también hay que hacerlo muy riguroso, porque puede uno acabar gastando más si se concentra solamente en el tratamiento. Y hace falta un control muy estricto, hace falta también evitar que todo nuevo proceso, todo nuevo sujeto económico, toda actividad que se reactiva, toda nueva inversión, cree un nuevo problema de contaminación, porque si no, nunca terminamos. O sea, hay que hacer un corte que nos permita ir liquidando todos estos pasivos, todas estas cuestiones viejas que se han acumulado por muchas razones en el tema de la contaminación, y eso también exige mucha disciplina para que todo el que entre de nuevo a producir o a prestar un servicio, sea una entidad estatal, sea una cooperativa, sea una persona que trabaja con esfuerzo individual, tenga una autorización ambiental y de la Autoridad de Recursos Hidráulicos y tenga una garantía de que su proceso no nos va a añadir otro problema porque se haría interminable la lista. Eso es como la estrategia principal. Estamos de acuerdo, como decía la Presidenta, hay que educar más, hay que llevar más cultura a las personas para que no actúen tampoco porque hay un imperativo legal, sino que entiendan la razón de su actuación. Hay que investigar más. El tema del cambio climático, que también fue antes mencionado, va a poner más tensión en el agua porque va a alterar los ciclos de la lluvia, de la sequía. Y hay también que controlar más, hay que exigir más, y esa mayor exigencia es la mejor contribución que pienso que podemos hacer a la gestión del agua desde la demanda del desarrollo económico y social sostenible del país. No podemos enfrentar el tema del agua, no podemos pensar en un mejor servicio de agua si no atendemos el tema de la contaminación y el tema del uso más racional
de esa agua. Elementos imprescindibles a la hora de entender pues el problema que estamos enfrentando en nuestro país. Gracias, Orlando. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avezados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba. Bueno, ¿cuáles son los programas fundamentales que se ejecutan en el país para toda la reducción de pérdidas, la sostenibilidad del servicio, el saneamiento? De eso hablaremos ahora con el vicepresidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, pero antes les propongo ver un material sobre la rehabilitación de las redes hidráulicas en Holguín. De un tiempo acá, en los barrios holguineros, hay un constante movimiento de equipos y hombres instalando tuberías como parte de un programa nacional que hace hincapié en 12 ciudades del archipiélago. Comprende un alcance de 335 kilómetros de redes y 52 kilómetros de conductora. Se pretende rehabilitar las tres plantas potabilizadoras y la construcción de cuatro tanques de distribución, dos de 7.500, uno de 1.800 y uno de 12.000 metros cúbicos, que constituye uno de los más grandes de esa capacidad en el país con la tecnología de prefabricado. Además, se debe construir también una cuarta planta potabilizadora para poder asimilar la población futura de la ciudad. Las inversiones alcanzan los 56 millones 300 mil pesos en un cronograma que se cumple ya en 19 sectores de los 34 diseñados en la ciudad cubana de los parques. Se han ejecutado ya 268 kilómetros de redes y 34 kilómetros de conductora. Eso ha permitido el beneficio de 243 mil habitantes que ya reciben el servicio con una mejor calidad. Como novedad están los trabajos en el reparto de la aduana, donde se ejecutan las redes de alcantarillado y agua con todos los requerimientos técnicos. Como están establecidos por los niveles más profundos para el alcantarillado, los niveles más próximos a la superficie, el acueducto que posteriormente se va a ejecutar y ya quedaría realmente una urbanización ya terminada. Esto va a permitir beneficiar alrededor de unos 5.000 habitantes. El alcantarillado, el alcance de este año son 5 kilómetros, de un total de 13 kilómetros comprende el reparto. Esto va a permitir desconectar alrededor de 750 fosas. Holguín tiene la particularidad de que por tradición el agua potable llega a puntos ubicados para tal fin, pero ello genera mayores gastos y otros inconvenientes. Nosotros debemos garantizar con la rehabilitación de las plantas potabilizadoras la óptima calidad del agua y paulatinamente ir eliminando estos puntos de venta y en un futuro con la terminación del proyecto podemos garantizar que el agua que se tome por las redes tenga la misma calidad que la que tiene hoy los puntos de venta. Las actuales obras deben concluir en el 2016, pero los cálculos visualizan la seguridad hasta el 2032, fecha para la cual los holguineros aumentarán a 357 mil habitantes. Cuba desarrolla una política que prevé el cuidado medioambiental, la salud, bienestar humanos, alimentación y progreso económico en el contexto del Decenio Internacional para la Acción, el Agua Fuente de Vida 2005, 2015 y el 2013 como el Año Internacional para la Cooperación en esta esfera, declarados por las Naciones Unidas. Desde Holguín, Jorge Quevedo Campo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, a ver, los reportes de Guantánamo y La Habana, y bueno, también este de Holguín, nos permiten ver algunos de los programas que se están ejecutando en el país. ¿Cuáles son las líneas fundamentales en las que se está trabajando? ¿Qué elementos pudiéramos aportarle a nuestro pueblo en este análisis? Muy bien, buenas noches a todos. Randy, a partir de la aprobación de esta política, este diagnóstico, diagnóstico en el cual, como bien explicó la presidenta, refleja las principales problemáticas que tenemos en el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en el país, se ejecutaron un grupo de programas y acciones para resolver esta problemática. Esto no es un asunto nada sencillo, es un asunto bien complejo, teniendo en cuenta que lleva recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Sí, recursos humanos que tengan la capacidad y la preparación para ejecutar esta tarea. Uno de estos programas, y el primero en el que nos dedicamos a trabajar, es el programa de reducción de pérdidas. En el país, el 58% del agua que se bombea se pierde.
si se vota por el estado en que tienen las redes. Este programa, el primer programa, es el programa de rehabilitación de redes y conductoras, que consiste, como bien lo dice su nombre, en rehabilitar las conductoras, que son los conductos que transportan el agua de la captación hacia los poblados, y la rehabilitación de las redes dentro de los poblados, dentro de las capitales provinciales. Es decir, en estas conductoras se pierde el 16% del agua que se bombea. En las redes dentro de los poblados se pierde el 20% del agua, y dentro, es decir, en las redes interiores, tanto residenciales como estatales, se pierde el 22% del agua. Por eso generalmente en las encuestas, decir, las respuestas que leíamos decían, bueno, tenemos nosotros salideros interiores, pero los salideros de la calle, ¿qué? Es decir, están casi aproximados. Nosotros tenemos un 20% en las redes de los poblados y hay un 22% en las redes interiores. Este programa de rehabilitación se define en rehabilitar estas conductoras y estas redes. Se está haciendo en 12 ciudades del país. A partir del diagnóstico, se evaluaron 12 ciudades que tenían las principales problemáticas. 12 de las más importantes. 12 de las más importantes, las que tenían las principales problemáticas que se hicieron en el diagnóstico. Junto con este programa, tenemos otro tema, que es el tema del metraje. Es decir, hoy nos cuesta trabajo decir qué agua realmente estamos entregando. Son números aproximados, porque el agua que se entrega no se mide. Este programa de metraje tiene dos esferas. Macromedición, si estamos midiendo desde la fuente, desde el embalse donde se entrega, sea la economía o sea la sociedad, y en todas las fuentes grandes. Y está la micromedición, que va paralelo a la rehabilitación. Es decir, cuando estamos rehabilitando redes, estamos montando metros contadores en cada uno de los usuarios, sea residencial o sea estatal. En el día de hoy es baja cobertura de la medición, como te explicaba. Es decir, solamente 57% de los centros estatales están metrados. El resto de estos centros no se metra. Está planificado en el programa de este año llegar al 100% de los centros estatales en su medición. Y solamente el 4% del sector residencial está metrado. Con el programa, en este año debemos llegar a un 7% y paulatinamente seguirá creciendo, es decir, paralelo a la rehabilitación de redes y a la rehabilitación que se está haciendo en cada una de estas ciudades. Este programa tiene otro asunto interesante y muy importante, que es el programa de herraje hidrosanitario. En este programa se está trabajando fundamentalmente por 6 organismos de la Administración Central del Estado, y el trabajo fundamental hoy está dedicado a la producción nacional de estos herrajes, y centrado no solo en la cantidad de la producción, sino en la calidad que deben tener estos herrajes, teniendo en cuenta que los que se ofertan hoy no tienen la calidad necesaria. Y llegamos a tener una producción estable en algún momento y eso se fue deteriorando, y hay una pérdida un poco de esos herrajes, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos tratando de elevar no solo la cantidad, sino la calidad. Y el otro tema es lograr, se está haciendo un estudio de los precios de estos herrajes, de forma tal de que se puedan adquirir con el nivel adquisitivo que tiene nuestra población hoy. A partir de que se determinen estas cosas que hoy se están en estudio, se puede adquirir el herraje, se conectan en los interiores, tanto residencial como estatal, y se lograría también disminuir las pérdidas en esto. Ese 22% que usted dice que se pierde en el interior de viviendas y establecimientos. Exactamente, es decir, con la rehabilitación de las conductoras, rehabilitación de redes, y este programa de RAE, nosotros debemos reducir ese 58% que estamos trabajando aproximadamente con una eficiencia de un 42% en el sistema de nuestro acueducto. Una eficiencia muy baja. Con ese programa, paulatinamente, según vayamos avanzando, debemos llegar a un 72% de eficiencia, que es una eficiencia más decorosa y que realmente lograríamos con él hacer un gran ahorro de agua y evitar el derroche como tema de... De cada 10 litros que se están bombeando hoy, aproximadamente 4 es lo que se está aprovechando realmente al final, ¿no? Exactamente. Otro de los programas tiene que ver con la reparación o sustitución de las estaciones de bombeo y equipos de cloración, equipos de tratamiento para el agua, para tratar el agua, para que el agua llegue segura a nuestra población. Importantísimo ese trabajo. Este programa es muy importante. Hoy tenemos nosotros un promedio de entre 120 y 130 lugares en Cuba que los equipos de bombeo están rotos. Es decir, esto, como es lógico, se afecta el servicio. Hay que hacer servicio en carros internos, en carros pipa, no siempre son estables, y de hecho hay quejas y planteamientos de la población con razón por el mal servicio. Tenemos que aclarar que este programa se concentra fundamentalmente en la reposición de los equipos que tienen muchos años de explotación y equipos que realmente no se ha cumplido con el mantenimiento adecuado que se le debe dar. Ese es otro elemento que me parece importante, Abel, junto con la inversión en esos lugares,
¿cómo se ha concebido el plan de mantenimiento de los que sí está funcionando? Es decir, en este propio programa también se compran un nivel de piezas de repuesto, de forma tal de que, porque se ha violado la política de mantenimiento, porque llega el momento de mantenimiento y no están los recursos. Entonces, se están comprando un nivel de recursos de forma tal de que el momento que haya mantenimiento, parar al equipo, sacarlo, darle mantenimiento con las piezas necesarias y lo que lleva, y con eso volverlo a montar y entonces lograr que dure, alargar la vida útil de estos equipos. Eso mismo nos pasa con los equipos de tratamiento, es decir, los equipos de dosificación. También tiene un programa donde hay una reposición para los equipos que ya llevan varios años trabajando o varios años de explotación, y las piezas de repuesto para en el mantenimiento lograr alargar la vida útil y que no falle el mantenimiento en ninguno de estos casos. Este programa es un programa muy importante porque es un programa que choca mucho directamente con la población. Es decir, cada vez que se nos rompe un equipo de bombeo, cada vez que no se le da mantenimiento adecuado, cada vez que falla un equipo de bombeo, realmente se desestabiliza todo el sistema, entonces se pierde la credibilidad en el abastecimiento seguro y el abastecimiento de agua. Un último programa es el programa de saneamiento. En Cuba aproximadamente 4 millones de habitantes tienen sistema de alcantarillado. Sistema de alcantarillado que por sí tienen más de 30 y 40 años. Que se concibieron y se proyectaron para una población y hoy está sobreexplotado. Si la población creció y se siguen utilizando estos sistemas. Eso trae consigo que aumentan las obstrucciones, las tupiciones en estos sistemas y son los vertimientos que vemos comúnmente por la calle y que las personas nos critican, nos hacen planteamientos con razón. Este programa también, el resto de la población de Cuba tiene más de 850.000 fosas aproximadamente. Son fosas que tienen el mismo problema que el alcantarillado, fosas que muchas de ellas tienen muchos años de explotación y hay un nivel de ellas también que se construyeron mal, que no se siguieron las normas técnicas de construcción. Fosas que se llenan muy rápido, fosas que tienen que ir los carros tecnológicos a limpiar muy continuamente y entonces cuando se llenan y no se llega con el ciclo del carro continuamente, entonces hay vertimientos hacia la calle y también son quejas que pueden... ¿Y la disponibilidad de carros no es suficiente? No es suficiente. En este programa también hay una reposición de carros y hay compra de piezas para mantener los carros que tenemos. Tenemos un indicador importante en este programa. Es un indicador que nos dice la prontitud, el tiempo en que se resuelve desde que el usuario reporta su fosa a que la fosa se limpia. Si vamos año tras año logrando disminuir ese periodo. Lo tenemos este año propuesto entre 7 y 10 días. Que el usuario reporte su fosa y que llegue la limpieza. No obstante a esto, estamos haciendo un levantamiento fosa a fosa para ver los problemas constructivos que tiene cada una de ellas, cuáles cumplen y cuáles no cumplen con este objetivo. Para nosotros resolver fundamentalmente la problemática de estos cuatro programas, hay cuatro cosas fundamentales que me gustaría compartir contigo. Lo primero, y que es muy importante, es el hombre. Nosotros tenemos que capacitar y enseñar bien a los hombres. Todavía nosotros no podemos decir que tenemos el hombre idóneo en cada lugar. Eso no es cierto. Tenemos que insistir en el trabajo, en la capacitación, en el aprendizaje y lograr que cada uno de nuestros operadores de estación de bombeo, de nuestro operador de saneamiento, conozca y sepa cuáles son sus funciones y que sepa que tiene que cumplir con ellas. En segundo lugar, la disciplina tecnológica y la calidad de los trabajos. Hemos tenido lugares donde hemos tenido que volver a realizar trabajos ya hechos. Esto no nos puede volver a pasar, no solo por el tiempo que se pierde, sino por el recurso económico también que se invierte en virar hacia atrás. Para esto hay un tercer tema que es muy importante, que es el control. Nosotros tenemos las estructuras creadas que tienen que controlar para que esto no pase. Y realmente hemos trabajado en esto de forma tal de evitar que no se cumpla con la disciplina tecnológica y que no se trabaje con calidad. Y por último, la sostenibilidad. Es decir, tenemos que lograr montar en nuestros planes, en todas las empresas monten en su sostenibilidad, en sus planes de mantenimiento, de forma tal de que cada vez que a cada uno de estas redes, de estas conductoras, de todos estos equipos de bombeo, de estos equipos de tratamiento, le toque su mantenimiento, la política de mantenimiento se cumpla de forma tal de alargar su vida y no tendremos que dentro de 30 años volver aquí a decir que los equipos están obsoletos y que el mantenimiento no se dio. Bueno, sin duda, planes ambiciosos, planes graduales, planes que tienen un impacto directo en la calidad de vida de todos los cubanos y que por supuesto tiene una responsabilidad fundamental el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pero que varios organismos participan de este empeño. Le agradezco a Inés María que haya estado con nosotros, a su equipo de trabajo, a los compañeros del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y mañana seguiremos con este importante tema, continuaremos
pues ampliando elementos sobre esta situación del agua en el país a partir de sus propias opiniones y de las inquietudes que nos han llegado a través del correo electrónico o de sus llamadas telefónicas. Así que los invito a que nos acompañen. Me despido pues anunciándole que esta noche 10:30 de la noche, Canal Educativo 2, transmisión de nuestra mesa redonda internacional de Telesur sobre el inicio en Rusia de la cumbre del G20 que tiene el tema de Siria y la posible guerra en ese país como elemento fundamental. Nuestras imágenes del día cierran nuestra mesa redonda de hoy y se la dedicamos a Hugo Chávez, a 6 meses de su partida física y de su entrada en la historia, de su entrada sin dudas en la historia completa de América Latina. A Hugo Chávez, nuestras imágenes del día. Muy buenas noches. Nos dejaste un ideal y nos enseñaste a amar más allá de toda vida. Tú, comandante de la paz, gracias hoy te quiero dar por la patria que me inspira. Siempre te voy a extrañar. Hasta siempre, comandante. Tú nos dejaste un ideal y nos enseñaste a amar más allá de toda vida.